izquierda, posando la derecha sobre el altar, fuera de los corporales, antes de la consagración y sobre ellos después. Communicantes et memoria venerantes in primis gloriosae Sancte Virginis Mariae, genetricis Dei, et Domini Nostri Iesu Christi, sedet beti Iosef eiusem Virginis sponsi, et beatorum apostolorum ac martyrum tuorum Petri et Pauli, Andrei Jacobi, Ioannis, Tomei Jacobi, Philippi, Bartolomei, Mattei, Simonis et Taddei, Lini, Cleti, Clementis, Xisti, Cornelii, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium sanctorum tuorum, quorum meritis precibusque concilas, ut in omnibus protectionis tuum moniamur auxilio, per eum dem Christum Dominum nostrum. Ha juntado las manos al concluir el comunicantes. En las primeras palabras del Ancte Igitur, impone las manos sobre las ofrendas, abiertas una al lado de la otra y descansando el pulgar derecho sobre el izquierdo. No las juntará hasta la conclusión de esta oración. Ancte Igitur oblationem servitutis nostrae, selecum te familiae tuae quaesumus Domine, ut placatus accipias, iesque nostros in tua pace disponas, atque ab aeterna damnatione nos eripiet, et in electorum tuorum iubeas rege numerari, per Christum Dominum nostrum. Amen. Quam oblationem tu Deus in omnibus quaesumus, benedictam, adscriptam, ratam rationabilem acceptabilem quae faceri dineris ut nobis corpus. Aquí las bendiciones se hacen de la manera siguiente, las tres primeras sobre las dos oblatas a la vez, la cuarta sobre la hostia sola y la última sobre el cáliz, inclinación a la cruz en las últimas palabras. Si hay que consagrar un copón, el celebrante lo destapa con la mano derecha, sosteniéndolo por la base con la izquierda. Al comenzar la plegaria de consagración de la hostia, se purifica los pulgares e índices en los corporales. Toma la hostia. Eleva la mirada al cielo y la baja enseguida. Inclina la cabeza, manteniendo la hostia entre el pulgar y el índice izquierdos, la bendice. Tomando la hostia con las dos manos, se detiene. Apoya los codos sobre el altar y se inclina. Pronuncia distintamente y con respeto las palabras de la consagración. Teniendo siempre la hostia entre pulgares e índices, hace la genuflexión en señal de adoración. Eleva la hostia tan alto como pueda hacerlo con comodidad, y con los ojos fijos en ella la muestra al pueblo. Baja la hostia. La posa sobre el corporal con la mano derecha apoyando la izquierda sobre el mismo. Hace otra genuflexión. Después cierra el copón si fuera necesario. Veamos de nuevo la consagración sin interrupción. Qui prediae quam pater etur, accepit panem in sancta sac venerabiles manus suas, et elevatis oculis in celum ad Deum Patrem sum omnipotentem, tibi gratias agens, benedixit fregi delitque discipulis suis dicens, accipit et manducate ex hoc omnes. Hoc est enim corpus meum. A partir de ahora el sacerdote no separará los pulgares e índices, salvo para tocar la hostia consagrada, y esto hasta las abluciones. El sacerdote descubre el cáliz. Si fuera necesario, purifica sus dedos sobre el mismo para que caigan dentro de la copa
las partículas de hostia que se hubieran adherido. Simili modo postquam scenatum est. Podrá hacerlo así siempre que descubra el cáliz. Toma el cáliz con las dos manos, lo eleva un poco y enseguida lo vuelve a posar. Inclina la cabeza. Bendice el cáliz. La mano izquierda sostiene el cáliz bajo la copa. Se detiene y apoya los codos sobre el altar. Sosteniendo el cáliz con las dos manos, el pie del cáliz con la mano izquierda y el nudo con la derecha, hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui probabis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Posa el cáliz sobre los corporales diciendo: Equatiescumque feceritis in me memoriam facietis. Hace la genuflexión adorando la preciosísima sangre. Eleva el cáliz tanto como pueda hacerlo cómodamente y con los ojos fijos en él lo muestra respetuosamente al pueblo. Lo cubre enseguida poniendo a tal fin la mano izquierda sobre el pie del cáliz. Y acaba con una genuflexión. Veamos la ceremonia en su conjunto. Simili modo postquam scenatum est, accipiens et un precarum calicem in sanctas et venerabiles manus suas, item tibi gratias agens, benedixit, deditque discipulis suis dicens, accipite et lubite ex eo omnes. Hic est enim calix sanguinis mei, novi et eterni testamenti, mysterium fidei, qui provobis et promultis et fundetur in remissionem peccatorum. Equatiescumque feceritis, in me memoriam facietis. Und et memores Domini nosse vituis et plebs tua sancta usem Christi fili tui Domini nostri etam beate passionis nec non et ab inferis resurrectionis sed et in cielos gloriosae ascensionis offerimus preclare majestati. Como de costumbre, el celebrante une las manos antes de hacer las señales de la cruz. Las tres primeras sobre el cáliz y hostia al mismo tiempo, la cuarta únicamente sobre la hostia y la quinta sobre el cáliz. Hostiam puram, hostiam sanctam, hostiam immaculatam, panem sanctum vitae eternae et calicem salutis perpetue. Supraque propitio esse nutur spicier et ineris et acceptabere, sicut acceptabere dineris est munerab pueri tui justiabel, et sacrificium patriarche nostri ebrei, et aquae tibi obtulit sumus sacerdos tuus Melchisedec sanctum sacrificium. Profundamente inclinado y con las manos juntas, puesta sobre el altar, reza el Supplices te rogamus. Después besa el altar, se endereza, hace la señal de la cruz, primero sobre la hostia y luego sobre el cáliz. Supplices te rogamus omnipotens Deus, iube perferi per manus sancti angeli tui in sublime terretum et conspectu divine majestatis tui ut quod quod. Ex sacratoris participationes sacro sanctum fili tui corpus, y se santigua antes de juntar las manos. Amén. Memento etiam Domine famulorum famulorum quetuarum, qui nos precesserum cum signo fidei. Para el memento, extiende las manos y las junta ante el pecho. Después las eleva a la altura del rostro y mirando a la hostia recuerda en silencio.